programa de este nuevo ciclo, Ariel. Nuestro segundo ciclo y bueno, así que estábamos ahí. Bien, mucha repercusión, muchas buenas repercusiones, buenas ondas, ¿sí?, de toda la gente que estuvimos el fin de semana pasado en el torneo de la Universal Transudó. Nos encontramos con mucha gente que habían visto el programa. Les gustó mucho, les gustó la parte de la sección de escenas de las películas. Escenas de películas. Así que hoy vamos a ir con las escenas de Operación Dragón, un pedacito muy lindo de una pelea. Así que, pero bien, todo muy lindo, contentos con nuestro nuevo ciclo. Y a full. Sí, con muchas noticias. Tenemos muchísimas noticias para este programa. Bueno, pero antes de arrancar con las buenas noticias, tenemos que lamentablemente informarles a nuestro público, a nuestros amigos, que falleció el fin de semana pasado el maestro Germán Bermúdez Arancibia, de Aguay Cumpay. Y bueno, justamente estábamos en el torneo de la Universal Transudó, así que dimos la noticia ahí para toda la gente. Y bueno, se hizo un minuto de silencio y todo en memoria del gran maestro. Así que bueno, un saludo grande para toda su familia. Desde acá nuestras condolencias, desde Panamá Marcial. Así que ya vamos a buscar algún video del maestro para ponerlo al aire. Bueno, arranquemos. Bueno, tenemos muchas noticias, tenemos el torneo, tenemos, si están escuchando mucho ruido ahí, martillazo, sierra eléctrica, todo, están arreglando el estudio del otro lado, así que ya les vamos a mostrar cómo quedó, si queda bien, ¿no? Vamos a ver. Sí, bueno, arranquemos. Estuvimos los otros días en el gimnasio, en el Araji Dojo de la ciudad de Mar del Plata. Mirá, lo de Alejo. En lo del maestro Alejo Villeneuve, sí, que justamente coincidió con la visita a la Argentina del maestro Rubén Irigoyen, un amigo nuestro también de mucho tiempo, que bueno, el maestro Villeneuve lo presentó ante sus alumnos, que a partir de ahora van a empezar a trabajar la parte de Krav Maga en conjunto con Rubén Irigoyen. Así que bueno, estuvimos haciendo una nota muy extensa tanto a Alejo como a Rubén Irigoyen. Así que vamos a ir a un compiladito chiquitito, un adelanto de lo que es la nota, y después la nota entera, porque dura bastante, la van a poder ver a través de 30 en televisión, a través del Facebook, de nuestro grupo Panorama Marcial ahí en Facebook, de YouTube también, así que tienen bastantes lugares por donde poder ver la nota completa. Ahora vamos a ir a un pequeño adelanto de lo que fue la nota al maestro Rubén Irigoyen y Alejo Villeneuve. Ya venimos. Estamos en el dojo Araji junto a grandes amigos, el maestro Alejo Villeneuve, principalmente. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bueno, un amigo de años, cuando estábamos arrancando en las artes marciales, ¿no? Que ya veníamos, hoy sacamos la cuenta, pero no vamos a decirle a la gente. El maestro Rubén Irigoyen, ¿cómo estás, Rubén? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, y contanos, ¿con quiénes estamos acompañados? Bueno, estoy con mi hijo, Rubén, Facundo Irigoyen, que es representante de La Plata, de DTS Krav Maga, y que nos acompañó, hicimos una homologación estos días con Alejo, va a venir a Buenos Aires a certificarse, y estamos con Pablo Barrera, que es otro instructor que da clases en el Club Peñarol, y van a comenzar a trabajar conmigo, juntos en este proyecto. Paco. Ahí con Adolfo Baco, que está ahí en el... Otro amigo también. Otro amigo. Bueno, Alejo, contale un poquito a la gente a qué se debe, bueno, que ya más o menos lo adelantó, pero a qué se debe la visita del maestro Irigoyen acá a Mar del Plata. El maestro, primero que vino a saludarnos y bueno, está haciendo una promoción de este sistema de combate que, a modo de ver, de hace tanto tiempo que practicamos arte marcial, es muy completo. Es un Krav Maga, me parece que está más abocado a la parte urbana, ¿sí? Donde cuenta con jiu-jitsu, tiene patadas, las lógicas defensas del Krav Maga, que yo personalmente no sé absolutamente nada, pero estoy aprendiendo, y la verdad es que lo que estoy aprendiendo me está gustando mucho. Entonces,
con lo que el maestro me va a enseñar, más lo que nosotros sabemos, kudo, jiu-jitsu tradicional, sí, karate, va a ser muy bueno, la verdad que va a ser muy bueno. Va a ser un conjunto de trabajo, o sea, con lo que vos venías trabajando, más lo que vas a incorporar ahora a través del maestro Yrigoyen. Exactamente, no va a cambiar absolutamente nada, al contrario, le vamos a sumar, que es lo que yo siempre digo. Siempre hay que sumar, siempre hay que aprender de los demás. No, no lo que nosotros hacemos precisamente lo mejor. Siempre hay cosas que aprender. Siempre se puede aprender. Siempre, todos los días. De una persona grande, de una persona chica, de un maestro, de un alumno. Siempre se aprende. Bien. La idea es ir sumando. Y seguir sumando. Bueno, acá vamos a trabajar con Paulo y con Baco, que también es un compañero de hace 20 a 30 años y usa muy bien las piernas, la lucha y el Krav Maga. La fusión me parece fantástica. ¿Y cómo, cuando Alejo te contactó, ¿cómo tomaste? Él había sido alumno tuyo de cuando era chico. Exacto, él me siguió desde chiquitito. Y bueno, viste que en la vida siempre tenés alumnos que nunca te olvidas. Sí. Bueno, es uno de ellos. Y Baco es otro de ellos. Cuando se contactó conmigo, yo estaba haciendo DTS Krav Maga. Básicamente, DTS Krav Maga, yo no creé nada, sino diseñé un sistema más organizado y más abierto. Introducimos el KFM, que es el KC Fight método, que es un trabajo de corta adentro, que trabaja dentro de la persona. Y fuimos estudiando muchas técnicas de Krav Maga Worldwide que estaban trabajando, que no las compartía. Viste que como que las artes marciales van progresando. Sí. Y hay sistemas que están cerrados y hay sistemas que están abiertos. Y bueno, de ese sistema abierto se van abriendo ramas. Que uno no inventa, sino que está inventado, ya está creado eso. Sí. Pero está mejorado. Ajá. Y eso es lo que traemos acá. Y con una posibilidad de que instructores como Paulo, Facundo, Alejo, Baco, y tenemos la certificación en Buenos Aires, bien, Uruguay, Brasil. En Brasil tenemos 120 escuelas. Estados Unidos. Y ahora viajo a España, queda poquito, esas semillitas vamos plantándolas, vamos a ver cómo va. Es decir, no, acá no hay maestros o cosas creadas, sino difundimos un lineamiento más civil, porque no entretenemos gente en poniéndole un fusil en la mano, porque vos sabés que si alguien lleva, porta un arma acá ilegalmente, la penalidad es bien alta. Sí. Entonces, cuando uno, el Krav Maga, cuando ha venido, entrado a Argentina, ha entrado medio en ese ámbito militar, tenemos el departamento militar, que tenemos la parte de entrenamiento militar, pero nosotros nos dedicamos básicamente en lo civil, a desarmes, a consecuencias legales, en una preparación de reconocimiento de terreno físico y táctico. Nada más, y son 9 niveles, y bueno, y ahora arrancamos, ahora trabajamos el primer nivel. Bien. Y entonces estamos, por ejemplo, Pablo viene de otro sistema de Krav Maga. Sí. Entonces lo que hice con él fue, nos juntamos, reevaluamos las técnicas, los cambios. Ajustarlo. Uh-huh. A un programa de enseñanza que está escrito, está planificado, y todos podemos estar en la misma página. Bien. Y el día de mañana vamos a ver hacia dónde vamos ahora con eso. Y bueno, vos hace muchos años que te fuiste de Argentina, ¿estás viviendo en qué parte de Estados Unidos? Estoy en Charlotte, Carolina del Norte. Bien. Tengo mi propio dojo ahí. Uh-huh. Enseño taekwondo y enseño Krav Maga. No enseño taekwondo para adultos, enseño Krav Maga para adultos. Bien. Y tengo mi grupo de instructores que están allá trabajando. Y bueno, hay unos 14 centros donde estoy yo. Sí. Y bueno, estuve paseando. Vos sabés que te conté allá, sí, ¿no? Estuve paseando por diferentes partes de Estados Unidos. Pero acá lo que hay es una esencia marcial y un espíritu y un carácter que no existe en ningún lugar del mundo. Los mejores artistas marciales están acá. No en Mar del Plata, sino en Argentina, ¿no es cierto? ¿Y cómo estuviste viendo los chicos practicando? ¿Qué nivel pudiste ver comparativamente con lo que vos estás trabajando allá? Bueno, me asustaron un poco porque vos sabés que allá todos usan gear, usan protección, y la protección es muy, muy importante. Nadie tiene un golpe si no tiene un par de guantes. Sí. Yo veo a esta gente. Entrenan a la antigua, como a la antigua, nosotros. De verdad. Exacto, y no sé, el control, el ámbito, el ambiente familiar. Uh-huh. Y el objetivo, una de las cosas, el objetivo de DTS Krav Maga es que transmitir lo que se llama el concepto de vida. Bien. Que lo
hacemos el taekwondo, sí, sí. ¿No es cierto? Disciplina, valores, varones físicos y varones de corazón. Porque si no, estamos entrenando... ¿Qué entrenamos? Kamikaze. Ponemos más violenta a la gente, ¿me entendés? Sí, sí. Y más en esta época que bueno, vos te habrás enterado por internet también, que te deben llegar la información de acá. No, es que no solamente en Argentina, es en Estados Unidos también. Pasa que Estados Unidos no es tan amarillista. Viste, guardan la información, sí, sí. Pero te enterás de algo grande. Sí. Pero en realidad es en todo lugar del mundo. Y donde yo vivo, todo el mundo porta armas. Es legal portar armas, es con permiso, ¿no? Sí, sí. Así que hay más acceso por ahí a enseñar un poco más lo que es entrenamiento de armas. Claro. Pero acá no hace falta, acá hay mucho por aprender y para construir y educar, que antes de colocarle, hacer un entrenamiento militar. Los militares necesitan entrenamiento, sí. Sí. Y bueno, los vamos a ayudar. Está bien. Alejo, bueno, y te vi muy muy contento, muy emocionado cuando hablaste con tu gente, que le presentaste al maestro Yrigoyen. Así que, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Empezar a trabajar y empezar a aunar técnica y conocimientos? ¿No es cierto? Vamos a empezar a trabajar en este nuevo sistema. Uh-huh. Después nosotros acá en Mar del Plata vamos a seguir trabajando como veníamos haciéndolo. Sí. Vamos a seguir entrando a los torneos abiertos. Vamos a llevar toda esta gente a... No va a haber cambios, va a haber sumatoria de cosas, ¿sí? Nada cambia. Sí, sí. Vamos a sumar. Van a sumar conocimiento. Vamos a sumar. Vamos a seguir haciendo jiu-jitsu tradicional, que es lo que sabemos hacer. Sí. Y tratamos de mostrarlo todos los días. Vamos a hacer kudo y vamos a hacer gran maga. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. Y veo que el gran maga es una suma de todo lo que nosotros estamos haciendo. Me gustó y... Orlando, una de las cosas que está diciendo... Sí. Que en DTS tenemos sistema de pelea, pero no un sistema de pelea organizado. Entonces, el kudo es la esencia de lo que queremos nosotros. Sí. Con la protección, con todo, exactamente con la reglamentación. Y estamos haciendo el sistema para torneos con Krav Maga, que se va a competir en defensa personal y en kudo. Uh-huh. Así que estamos viendo a ver qué reglamentación vamos a usar. Si es de kudo o sport jiu-jitsu, sí. O una de las dos vamos a usar y bueno, va a estar abierto todo el mundo. Sí, sí, convengamos que el kudo es un sport jiu-jitsu un poco más completo, más agresivo. Más agresivo, sí. Hay low kick que en el jiu-jitsu tradicional no hay. Uh-huh. Hay marcación directa a la cara, por eso tenemos esos cascos con protección acrílico. Pero la esencia es hacer un arte marcial de verdad, un arte marcial realista. Sí. ¿Sí? No enroscarnos en el piso, y sabemos que en el piso el Brazilian es muy buen entrenamiento, pero como defensa personal mucho nos sirve. Pero como complemento, perfecto. Claro. Bueno, lo que acá hacemos es... Para que la gente tenga diversas técnicas como para poder defenderse. Ahora vamos a empezar a ver remeras y kimonos de Gran Magá en los torneos abiertos. Claro. Cosa que no se veía. No se veía, ¿sí? Eso es. Rubén, ¿tenés pensado venir a dictar un curso? Estaba hablando con... Casualmente tuve una reunión con Marcelo Beltramín ayer. Y bueno, hay proyectos. Pero todos han hablado, ¿no? O sea, esto es un proyecto concretado ahora. Yo, podemos hablar, la gente se entusiasma, pero hasta concretarlo yo no puedo decirte nada. Lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ya. Y los que se quieran sumar, entrarán con las reglas que queremos hacer nosotros, que ya están estipuladas en la organización. Nosotros no cobramos franquicias, no... Le damos muchísimas oportunidades a los instructores de poder, aquellos que quieren vivir de esto, honestamente, ¿no? Sí, sí. No lo hacemos rico con eso. Una de las cosas, por ejemplo, Paolo, él es una instructora impresionante. Facundo va a estar en La Plata. Ah, bien. Él va a levantar una losa y abrir una academia exclusivamente de DTS. Así que, bueno, te digo, no es que seamos mejores, ni que jiu-jitsu es malo. Yo hice jiu-jitsu, hice aikido, vos sabés, con Genaro, con toda esa gente. Yo pienso que todas las artes marciales son lindas y cada uno son buenos en algo. Exacto. Y bueno, en algo, nosotros lo que hacemos es tratar de hacer lo mejor. Y el que se quiera no competir con nadie, sino que trabajar duro, limpio, honestamente. Y con un nombre que traemos, que siempre, gracias a Dios, estuvimos limpios. Y bueno, y aprovechar esa reputación. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un gusto
encontrarme con ustedes después de tanto tiempo que no los veía. Vos, Rubén, que hacía un montón de años nos estamos comunicando por el Facebook, pero nada más, no, hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, tu hijo, que lo conocía desde que era así chiquito. y bueno, tu otro instructor, que van a empezar a trabajar en Batán, ¿también vas a estar? ¿En Batán? Batán, próximamente vamos a estar en Batán. Y en la zona del puerto también estoy dando clase ahí, empecé también hace poco. Sí. Y en el Club Peñarol. Gente que no está muy de lleno en las artes marciales, vamos a contar, vamos a reseñar un poquito la historia de este gran maestro, amigo mío, Rubén Irigoyen. Rubén, hace muchos años que nos conocemos, pero contale a la gente, ¿cómo arrancaste vos en las artes marciales? Bueno, yo comencé en el año 72, 1972, en el gimnasio de Entre Ríos y Falucho, con el maestro de hoy en día, de Tan Sudo, en ese momento era taekwondo, sí. Roberto Villalba. Estábamos ahí alumnos que éramos ahí, eran Daniel Marona, Domínguez, Tiribelli, que ya eran más avanzados. Exacto. Bueno, estuvimos ahí hasta que, bueno, las artes marciales empezaron a entornarse en diferentes caminos. Villalba se fue a Italia, primero se fue a Estados Unidos, a Italia, y nos quedamos con nuevos instructores. Bueno, un poco, uno se enamora de un instructor, ¿no? Y bueno, después de mucho tiempo me fui al servicio militar obligatorio y salí y me fui a vivir a La Plata y comencé a trabajar bajo la directiva de Chan, Sabon y Chan, en Q, creo que era la bonaerense. Sí, sí. Entrené, llegué a mi cinturón negro ahí, participé en la selección argentina en el Comité Olímpico Internacional, los Juegos Odesur, en Chile, donde saqué medalla de bronce. Y bueno, continué trabajando hasta que me vine a Mar del Plata. Cuando llegué a Mar del Plata me conocí al profesor Gallo, te conocí a ti, a Leonor, a Carlos. Una anécdota de Carlos: Carlos era cinturón rojo y yo era cinturón negro, que venía de la selección argentina, y dije, bueno, me van a poner con un rojo. Dije, me corrió por todas partes. Bueno, un amigazo del alma. Bueno, y seguí en WTF hasta que en el año 86 me presentan a lo que es la STF, hoy la ATA. Y quedé asombrado por la forma organizativa, la forma de diferente. Sí. Y me pasé con Grand Master de Chun-Li. Y hasta el día de hoy, que sigo enseñando Songam. Y bueno, ya me fui en el año 96. Tuve la oportunidad de trabajar, porque cuando viajé con Claudio Palombo, que es mi instructor también, me ofrecieron ir a trabajar a Estados Unidos. Y bueno, para mí era una oportunidad enorme. Entonces agarré y me dice, mi jefe de allá me dijo, cuando esté preparado, avísame. Me mandó el pasaje, me fui, ya hace 18 años que estoy allá, pero trabajé poco con él, 8 años con él, después me abrí mi propia academia en New Orleans. Y bueno, ya empecé, te conté que fui a pasear, estuve en Miami, no paseando, sino trabajando. Y abrí mi nueva escuela ahora que tengo en Carolina del Norte. Una escuela donde enseño taekwondo, karate para chicos y Krav Maga. Bien. Y bueno, vos me contabas que nosotros sabíamos que el huracán Katrina te destruyó toda la academia. Me borró la escuela, me borró. Yo tenía una escuela, tenía un proyecto de levantar una escuela de 2 pisos. Casualmente mi hijo estaba conmigo en ese momento. Sí. Y bueno, por eso que digo que a veces uno en la vida me quedé sin escuela, sin... Esto es mi trabajo. Sí, sí. Entonces me ofrecieron trabajos en montones de lugares. Me fui a New Jersey, de ahí me vine a Miami, hasta que hoy en día, bueno, recién hace 5 años que me pude repuntar de nuevo. Y bueno, es como todo, lo que uno sabe va con vos para todas partes, ¿me entendés? Sí, sí. Y si tenés una reputación, la gente te quiere, y siempre hay oportunidades para abrir, puertas que se abren. Y bueno, así que... Aquí estamos. Acá estamos de nuevo, volviendo a la ciudad mía. Amo Mar del Plata y me hubiera deseado que todas estas cosas lindas que me están pasando ahora, que ahora, bueno, las traemos para acá. Sí. Yo creo que esto es una conexión muy importante. Yo tengo muchos amigos muy importantes en Estados Unidos que se dedican a diferentes cosas. Pero, bueno, vamos a traer a toda esa gente para acá, para traer tu conocimiento, nuevas cosas. Bueno, Rubén, la verdad que
ha sido un gusto también recordar toda esa historia, todos esos años, entrenábamos juntos. Competíamos por el... ¡Oh, mi Dios! Y esas eran épocas donde no usábamos, solamente pechera usábamos. Sí, que recién estaban ingresando. Las pecheras, sí, sí. Y era a full conta, no cao. Sí. Así que, bueno, salimos de lo que es la pesada. Y no, es una historia. Y recuerdo mucha gente, amiga, Marcelo Ventramino, Maugeri. Hoy en día está el Sensei Coronel, Luis Vargas, instructores. Muy buenos instructores como el Sensei Subillaga, Novelino en Aikido, Mario Sánchez, pobrecito, que Dios lo bendiga. Y bueno, tantos amigos, ¿no? Tantos. Pisoni, un montón de amigos. Warner Díaz, impresionante, artista marcial. Bueno, acá hay una calidad de enseñanza y instructores. Tendríamos que armar un equipo e irnos a Estados Unidos, ¿no? Exacto, vamos a competir arriba de la monta. Hacemos una categoría de abuelos ya, abuelo, ¿viste? Warner Díaz ya es abuelo también. Bastona, que sea. Sí, gracias. Así que bueno. Bueno, yo te digo gracias a la revista, al programa, porque esto es una oportunidad para nosotros, para que nos conozcan. Y estamos abiertos a escuchar a cualquiera y aceptamos, vamos a aceptar críticas y cosas lindas también. Mira, las críticas, buenas o malas, sirve, todo sirve. Ah, sí. Si hay crítica, es porque estamos haciendo ruido. Siguen hablando de vos. Mal o bien, siguen hablando de vos. No, que no creo que haya crítica. Yo tengo buena onda con todo el mundo. Te digo, o sea, no porque estés aquí, pero todos los amigos en común que hemos hablado recién, tienen mucho aprecio y cada vez que nos enteramos que venís a Mar del Plata, todos queremos encontrarte y darte un abrazo y saludarte. Sí. Así que no, la verdad que... Somos amigos de por vida. Por más que hagamos cosas diferentes. Hay un lazo de amistad grande. Nos une las artes marciales. Exacto, el espíritu. Suerte en La Plata, con tu gimnasio nuevo. Suerte, Alejo, con este nuevo emprendimiento. No, por favor. Y Rubén, ¿qué te puedo decir? Un gustazo haberte visto acá y esperemos que vengas pronto y nos juntemos a comer un asado, ¿algo? Tu hermano, vos, Carlitos, nos criamos en el mismo dojo con los Cargallos, ¿no? Hay mucha historia detrás de eso. Sí. Así que bueno, chicos, toda la suerte para el nuevo proyecto y bueno, los dejo atendiendo a todo el alumnado. Muchas gracias. Gracias por hacernos la nota. Surcando todos los cielos. Training Time TV. Bueno, muy interesante la nota. Les recuerdo que la pueden ver la nota completa a través de nuestro grupo en Facebook, Panorama Marcial, o si no, a través de YouTube, a través de Training Time Televisión. Tienen bastantes posibilidades de ver la nota. La verdad que siempre... Linda nota, veo que lo conocí bastante. ¿Viste? El Sensei. Sí, mucha gente, muchos chicos, la verdad, mucho público, muchos papás también. Así que un lindo grupo ahí en Arashi Dojo, una linda familia. Siempre que vamos nos atienden bárbaro, los chicos, Alejo, su señora, sus hijos. Así que, bueno, ya vamos a seguir, obviamente, acompañándolos en este nuevo ciclo que emprende Arashi Dojo. No solamente van a seguir trabajando como vienen trabajando, sino que van a sumar la parte de Krav Maga. Así que vamos a ir acompañándolo con imágenes de clases y todo, así que hay bastante material para mostrarles. Bueno, y ya que estamos hablando de material y de imágenes y todo, Ariel, ¿por qué no nos...? El otro día estuvimos hablando del seminario que estuviste dando en Tucumán. Sí. Bueno, trabajaron también mucho con el tema de armas, ¿no es cierto?, de ninjutsu. Sí, trabajamos en este seminario, se trabajó un poquito lo que es el ninjato, o espada ninja, también una de las armas tradicionales de la escuela Todakure, que es el kyoketsu. Así que bueno, estuvimos trabajando con esa arma, que bueno, básicamente es un arma que consistía en una hoja, con otra hoja en forma de guadaña, una hoz, como una hoz. Tenía una soga larga, en realidad que era, se decía que era de pelo de mujer, trenzado, y con un anillo, ¿no? Con un anillo en el otro extremo y que con eso se golpeaba. Ah, mira. Se trabajaba mucho lo que es los giros con el arma, el ataque, ¿no? Y en algunos casos se usaba para subir o trepar. ¿No? Pero bueno, son armas tradicionales. Es muy similar el uso hasta el ruido de los que están trabajando,
muy similar al Kusarigama, en su forma de uso. Uh-huh. Pero bueno, básicamente eso es lo que estuvieron aprendiendo los chicos. Después estuvieron haciendo un poco de lo que es saltos, movimientos, posturas básicas del ninjutsu, uh-huh. Que nosotros denominamos kamae. Uh-huh. Y después, bueno, estuvimos con los exámenes de Q, sí. Que hubo varios alumnos que han tenido una graduación más elevada por el tiempo de práctica que tienen. Uh-huh. Así que realmente se han esforzado mucho de la gente de Tucumán por el entrenamiento y bueno. Así que ahora próximamente ya estoy de vuelta en Tucumán, sí. Ahora en el mes de octubre estaré haciendo un seminario ya y bueno, lógicamente con los exámenes y todo lo demás. Está bien. Bueno, bárbaro. Para la gente que no está empapada en el tema de artes marciales, sí. ¿Qué significa ninjutsu? Bueno, ninjutsu básicamente significa el arte de la invisibilidad, uh-huh. O el arte de la paciencia. Ninjutsu es el arte de los ninjas, ¿no? Ninja sería el practicante, sí. Y bueno, ninjutsu es el arte que el arte de los ninjas. El arte de los ninjas, uh-huh. Sí. Bueno, los ninjas, como algunos saben y otras personas saben, son guerreros que se forman básicamente en Japón. Eran expertos en el espionaje. Uh-huh. Y después, bueno, hacían muchas lo que era el trabajo con la naturaleza, sí. ¿No? Utilizaban la naturaleza. Utilizaban la naturaleza, básicamente los cinco elementos. Uh-huh. Y bueno, usaban el agua, el fuego, la tierra, la madera, uh-huh. ¿No? O sea, utilizaban toda la naturaleza para. A su favor. A su favor, sí, sí. Para camuflarse, para infiltrarse. Uh-huh. Si en algún momento un ninja tenía que infiltrarse, por ahí podría llegar a usar el fuego, uh-huh. O por ahí el agua, ¿no? Depende de la situación. Sí. Y contame, que todo el mundo hace chistes con el tema de la bombita de humo y todo eso. Bueno, ¿qué hay de cierto con eso? Bueno, por ejemplo, en ese caso me han preguntado, porque últimamente saqué unos videos, así por internet, sí. De una bomba de humo que uh-huh. Tiro y explota, ¿no? Sí. Esa es por impacto. Pero básicamente en realidad en la antigüedad no eran así, eran con mecha. Uh-huh. ¿No? Luego con la evolución de lo que, como evoluciona todo, ¿no? Sí. Lógicamente descubrieron la forma de hacerlo sin mecha, uh-huh. ¿No? Así que esas son las dos formas, sí. De usar los explosivos. ¿Y para qué se usaba? Para la distracción, uh-huh. Como para el escape. Para escapar. Para claro. Escapar, la distracción. En algunos casos se usaba también como medio de. Sí, de forma de mística, uh-huh. ¿No? Con respecto a lo que es la parte misteriosa de los ninjas, sí. Usando las creencias. Entonces por ahí un ninja aparecía con una máscara, uh-huh. Tipo demonio, y sí. Largaba fuego por la boca, uh-huh. ¿No? Con unos ingredientes hacían sí. Eso, o caminar por la noche con fuego. Uh-huh. Bueno, básicamente todo lo que es explosivos, nosotros lo denominamos kayakushutsu, uh-huh. Que es el arte de usar la pólvora. Bien. Y bueno, conocemos muchas técnicas y dentro de mi escuela tratamos de que los alumnos practiquen y aprendan diferentes formas de hacer kayakushutsu. Mirá, muy interesante. A medida que pasen los programas vamos a ir ahondando en todos estos temas que mucha gente no lo conoce. Sí, sí. Es más, hay practicantes de arte marcial que tampoco saben eso. No, ¿viste? No, no, porque no, porque no, es algo muy del estilo. Lo entonces... que tiene lo interesante por el ninjutsu es que como es una tradición, por eso no es que uno va a andar usando explosivo, sí. O va a andar usando pólvora por la calle, ¿no? Uh-huh. Sino básicamente que es conocer la tradición, que claro. Esa es la idea de lo que practicante el ninjutsu, ¿no? Sí. Entonces tratamos de, para no perder esa tradición, mantener las cosas que uno claro. Fue aprendiendo y bueno, que ese es el fundamento. No, buenísimo. Bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Acuérdense que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, para todos nuestros amigos de las artes marciales de Argentina y el mundo, ¿eh? Así que bueno, pausa cortita, Ariel. Pausa. Ya venimos enseguida. Sasuke ryu ninjutsu.
la escuela que promueve el arte de los ninjas. Tradición, arte, técnica. Practique este arte milenario. Ninjutsu, el arte de los ninjas. Remedio de escalada, 875, teléfono 470-2024. www.trainingtime.com.ar y los ruidos que están escuchando de fondo es que están trabajando los muchachos ampliando el estudio, están cortando, están martillando, así que ya cuando quede listo ya se los vamos a mostrar cómo quedó, las ampliaciones. Bueno, este fin de semana pasado fueron las Pascuas, así que nos han mandado chocolatitos, huevos de Pascua. Lo único que quedó, mira, les voy a mostrar, lo único que quedó fueron ahí está, los muñequitos estos de chocolate. ¿De dónde? De Dulces Tentaciones. Dulces Tentaciones, señores, Así que bueno, ahí van a estar viendo a pie de pantalla el número de teléfono para llamar. No solamente cosas de Pascua. No, hacen eso, hacen bombones chiquitos, bueno, huevo de Pascua. Sí, bueno, no sé si va... servicio de desayuno, ¿no? También, desayuno, ¿sí? También. Ahí está, vamos a mandar a pedir, cuando ahora que viene el invierno, que no me quiero levantar de la cama, sí. Llamo a Dulce Tentación y digo, mandame una bandeja. No, y vos sabés que yo no sabía de eso. Yo me enteré ahora, porque estaban haciendo eso. Pero está muy buena, muy buena la idea. Sí, está muy buena la idea, quedas muy bien con una persona que se puede mandar de regalo. Mandar regalos, sí, mandar regalos. A los muchachos que digan que había con la chica, Mirá, ahí está. Una forma de avanzar. Sí. Él dice, hola, sí. Escúchame, abrí la puerta que te mando un desayuno. ¿Qué tal? Ya está. Acordame. Ya ganaron ahí. Sí. Bueno, no porque yo lo haya hecho, No. Algo que se me ocurre. Tendría que hacerlo. Sí, tendría que hacerlo, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a ir ya de lleno a todo el material que tenemos para este programa. Que ya, parte ya lo vimos en el bloque anterior. Se hizo un seminario de Taekwondo WTF. A cargo del maestro Carlos Guerrini en la ciudad de Mar del Plata, de la TAM, de la Taekwondo Asociación Mar del Plata. Y bueno, estuvo Esteban Boxeñú, que es preparador físico, hablando con los chicos, explicándole cómo tienen que entrenar, todo el tema de entrenamiento. Después Sebastián Guerrini, que es un competidor internacional, estuvo dictando las técnicas justamente de competencia. Y el maestro Carlos Guerrini estuvo hablando de la historia del taekwondo, también estuvo hablando, comentando la parte política del taekwondo WTF, así que la verdad que fue un seminario muy completo, bastante gente, muchos padres, que los padres también participaron, estuvieron haciendo preguntas, viste que los papás llevan a los chicos a la clase, pero siempre hay alguna pregunta para el profesor, así que bueno, estuvieron preguntando la parte de preparación física. Después al maestro Carlos Guerrini le hicieron preguntas sobre el tema de la oficialidad, de los diplomas de los chicos, cómo hay que hacer, cómo tienen que hacer para obtener los diplomas. Bueno, todas esas explicaciones, esa charla que estuvo muy amena, muy muy entretenida, se realizó los pasados días, así que dentro de poco van a dar otro seminario, pero ya en este caso de la parte técnica, ¿no? El otro día fue de la técnica de competencia, la próxima creo que van a dar técnica de técnica básica, ¿vale? Bueno, eso con respecto al taekwondo WTF. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que fue la segunda gala de artes marciales organizada por la Universal Tan Sudo, a cargo del maestro Cristian Donizón y también un amigo,
que miren lo que nos, les voy a mostrar, miren lo que nos dieron, la verdad sí, que sí, bárbaro, ¿eh? Bárbaro, ¿no? Cuando presentaban las escuelas, que uno iba con los alumnos. Butsu. Sí, llegaba. Butsu es en japonés. Es Buda. Claro, Buda. Buda Butsu. Entonces nos entregaban a los maestros, a los profesores, que iban con los alumnos, un diploma, que lo, el diploma, pero que lo tengo acá, miren. Ahí está. Bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bien, bien. Nos entregaron un diploma de participación, nos entregaron los Budas. Y después algo muy, muy lindo, para todos los concurrentes, sí. Profesores, competidores, les entregaron una bolsita con un cartoncito de jugo, sí. Y alfajores, para que los chicos puedan comer también. Así que la verdad que muy bueno, ¿eh? Algo, algo muy, muy lindo que el año pasado también lo pusieron en práctica y la verdad que... muy buena aceptación. No solamente eso, que también la presentación cuando te fuiste invitado. Cuando fuimos invitados, vinieron a mi casa, especialmente el maestro Donizoni con dos colaboradores, me entregaron en mano la invitación, la verdad que... Yo que soy muy detallista en ese tipo de cosas, veo que realmente le ponen muchas ganas, eso es muy bueno. Sí. Muy bueno de esta escuela porque... se nota, ¿no? lo que les gusta. La marcialidad. La marcialidad. La marcialidad, ¿no? Exactamente. La marcialidad. Sí. ¿Viste? Así que, bueno, estuvimos ahí, la verdad que pasamos un día espectacular, muchísimos competidores, muchísima gente, estuvieron las cámaras de Training Time y de Panorama Marcial, estuvimos haciendo notas a distintos profesores, se hizo un área especialmente para Jiu-Jitsu, fueron... Creo que estaban todas las escuelas de Mar del Plata y gente de otro lado también vino a participar. Se compitió en la categoría Grappling, después en Sport Jiu-Jitsu. Sí, la verdad que estuvo muy lindo. El arbitraje estuvo bien. Hubo un par de cositas de arbitraje en la parte del torneo abierto, del tradicional. Pero bueno, no pasó, como siempre, ¿viste? Alguna discusión cortita con algún árbitro, alguna cosa. Pero bueno, no, pero son cosas que siempre, habitualmente pasan. Lo importante es que no hubo chicos lastimados, ¿viste? Salió todo bien. Salió todo redondito, la verdad que felicitaciones al maestro Donizoni y a todos sus colaboradores que estuvieron, la verdad que cuando hicieron una clínica de arbitraje, que fue muy seguida, muy atentamente por toda la gente, viste que por lo general está todo el mundo hablando. Sí. Bueno, cuando hicieron la técnica de arbitraje, todo el mundo se cayó la boca, estaban todos atentos a qué valía, qué no valía, muy muy bien explicado, la verdad que no estuvo, la verdad que estuvo bárbaro, estuvo bárbaro. Yo estuve arbitrando un rato también, así que bueno, no, lindo, lindo, estuve haciendo notas, arbitrando. A full, acompañando a los chicos de nuestra asociación Tegu. A ver si cuando me invitan a mí. Y estaba invitado, ¿dónde estaba? No, quiero ni preguntar dónde estaba. Bueno. No, estaba enfermo. Sí, por eso. Está bien. Che, bueno, entonces vamos a hacer un compilado. Mira, hicimos nota al maestro Donizoni, al maestro Werner Díaz, al maestro Franco Di Meglio, al maestro Alejandro Capi, al maestro Samuel Lanza, al profesor Carlos Josef y al profesor Uriel Vilnev también, que compitió y ganó en grappling. Y así que la verdad que, bueno, un compilado de todas las notas que estuvimos haciendo y de todo lo que aconteció en la segunda gala de artes marciales de la Universal Tansudo. Y ya venimos enseguida.
marcial. Acá estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el torneo organizado por la Universal Tansudo, a cargo del maestro Cristian Donizoni. Y bueno, mucha gente ya está compitiendo, mucha gente que está por llegar a competir en lucha dentro de un rato. Así que bueno, vamos a estar siguiendo todas las alternativas de este importante torneo, que es la segunda edición, con la verdad que bastante gente, bastantes escuelas que vinieron no solamente de la ciudad de Mar del Plata, sino de otros lugares de la zona. Así que bueno, le vamos a estar mostrando todo lo que acontezca acá con el segundo torneo de la Universal Tansudo. Ya seguimos en el torneo de la Universal Tansudo, hablando ahora en este caso con nuestro amigo Alejandro Capi. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, estuvimos tomando imágenes de la lucha de Jiu-Jitsu, ¿de Sport Jiu-Jitsu era? No, recién estaban haciendo grappling. Ajá. Sí, la modalidad grappling. Y ahora supongo que después de la apertura del torneo haremos las categorías de Sport Jiu-Jitsu. Bueno, ¿y cómo viste la organización? Yo, por lo que estuve viendo, está bastante bien organizado. Sí, bueno, acá en el área de grappling no tuvimos mayores problemas. Casi todas las escuelas participantes son conocidos. Sí. Así que bueno, nada, se desarrolló bien. Sin ningún inconveniente y bueno, a la velocidad que se puede. Seguro. Sabiendo los tiempos de la lucha y eso. Claro. ¿Y muchos participantes en esta categoría? Sí, ahora participaron los mayores, porque los infantiles llamaron para hacer forma. Sí. Así que bueno, ahora tenemos juveniles y infantiles. Exacto. Que van a venir para acá para hacer la parte de grappling. Buenísimo. Bueno, ¿y la escuela de ustedes con cuántos chicos vinieron más o menos? ¿Muchos chicos? Y no sé cuántos traje, si te digo la verdad, te miento. Paraste el micro en la puerta del club y vinieron. Que se bájense. No tengo idea, debemos ser 20 más o menos. Bueno, buenísimo. Sí. Igual estamos todos los 70 del año pasado. Está con bien. Otra ropa y con otro parche, pero estamos. Están todos. Estamos todos acá. Bueno, Alejandro, te voy a dejar que sigas, porque vi que estaban en una ronda de mate, así que te voy a dejar que sigas disfrutando antes del próximo categoría. Ah, lo que pasa es que la ronda de mate es muy estricta. Sí, ¿no? Si no te hubiéramos convidado, pero primero tenías que hacer una lucha. Claro. Pero de traje, me vine así, ¿no? Me vine así nomás. Me parece que a propósito, ¿eh? Sí. Bueno, Ale, un gusto y vamos a seguir acompañándolo. No, un gusto estar acá con ustedes, siempre acompañando las artes marciales y bueno, nada, nos vemos en cualquier momento. Dale, buenísimo. Chau, chau. Listo. Bueno, y acá seguimos, nos encontramos con otro amigo nuestro también, el maestro Samuel Lanza. ¿Cómo andas, Samuel? Bien, Orlando, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, te vi arbitrando acá en la categoría de grappling, ¿era, no? Sí, grappling, jiu-jitsu tradicional, en la modalidad grappling, solamente lucha sin golpe. Bien. Y bueno, ahora viene, ¿qué viene ahora? ¿Sport Jiu-Jitsu? Infantiles grappling, sí. Y mayores de Sport Jiu-Jitsu. Buenísimo. Bueno, sabemos que estás dando clase en el Club Mar del Plata también, ¿no? ¿Estabas en otro lugar o estás en el Club Mar del Plata? Sí, en el Dojo Central, lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 22. Bien. ¿Trajiste muchos chicos tuyos? Vinieron un par de alumnos, sí. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo estás viendo? Bueno, te vi que estabas del otro lado ahora. ¿Cómo viste la organización hasta el momento? ¿Está bien? Muy bien, bien organizado, está todo muy estricto, como tiene que ser. Está. Y bueno, lo importante es que la gente se disfrute, se vaya bien, los chicos no se vayan lastimados, así que hasta ahora está todo bien. Eso es lo más importante, tratamos de hacer lo mejor posible, que todos vayan contentos y sanos. Bueno. Bueno, Samuel, te vamos a dejar que hay una ronda de mate ahí que te están esperando, ¿eh? Vamos a seguir con el mate. Bueno, gracias, Samuel. Chau, bueno, amigos de Panorama Marcial, acá estamos con el organizador del torneo, el maestro Cristian Donizoni. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Orlando? Bien, muy bien, acá en familia, divirtiéndonos, pasándola bien, gracias a Dios, a pesar del tiempo y eso, nos acompañó, todos los amigos cumplieron y vinieron a pasar un momento grato y hasta ahora va transcurriendo el torneo, la verdad que muy lindo, con una buena cantidad de público y sin ningún tipo de problema y divirtiéndose, que es lo más importante. Está bien. Y bueno, vemos que hay bastante gente, del otro lado está la gente de Jiu-Jitsu trabajando y se espera más gente para la parte de las luchas dentro de un rato. Sí, este año implementamos más áreas para tratar de agilizar, así que estamos usando los dos salones que tenemos para poder trabajar. De un año en uno de los salones estamos trabajando todo lo que es tradicional, un combate a un torneo abierto, y en el salón del lado estamos trabajando todo lo que es el tema de lucha de piso y combate deportivo, como vamos a hacer dentro de un rato, Sanda Light y Light Contact. Sí, así que la verdad que estamos esperando también la gente que solamente viene a competir en la parte de combate, que se van a llegar a la tarde a algunas escuelas. Sí. Y bueno, y desgraciadamente hubo algunas escuelas que no pudieron venir, como escuela del exterior. Nosotros, nuestra sede de nuestra asociación está en el país hermano.
mano de Chile y nos quedaron tres delegaciones en la frontera porque está cerrado el paso. Y también nos dieron una mala noticia para nosotros, ya que tenemos mucha afinidad con la escuela hermana de Kung Fu, Wang Kung Pai, y falleció su gran maestro, Germán Bermúdez, así que estamos sentidos, vamos a hacer un minuto de silencio en recordación y bueno, y en agradecimiento. Es otra de las escuelas que quedó en la frontera y por la mala noticia, bueno, se tuvieron que volver. Esta es la segunda edición de tu torneo, ¿no es cierto? Sí, nosotros es el segundo evento que organizamos como organización en la Argentina. Somos bastante nuevitos, hace recién 3 años que estamos en la Argentina como organización en el ámbito de las artes marciales y en la práctica del Tansudo. Ya llevamos 3 décadas de practicar, pero sí, hace un tiempo que no organizábamos nada y hicimos el torneo el año pasado y fue un éxito en cuanto a convocatoria de amigos. Como decimos, para nosotros es nuestra fiesta anual. La competencia para nosotros es una excusa para poder juntarnos con la gente que compartimos el día a día todo el año, tanto sea en competencia, en seminarios. Por eso para nosotros es la fiesta, es donde ponemos toda la carne al asador como organizadores, como casa, como familia, para invitar a nuestros amigos. Y por eso gran parte de lo que hacemos en el torneo, y tanto sea en el trabajo o en lo monetario, va todo destinado a premiar y a agradecer, a tratar de entregar la mayor cantidad de cosas que está a nuestro alcance a la gente que nos da una mano todo el año. Vos hablabas de la premiación y la verdad que estuvimos viendo ahí cómo está todo organizado y todo preparado, las medallas y todos los trofeos. La verdad que les ha quedado fantástico, muy lindo a la vista también. La gente se estuvo sacando fotos ahí también y todo. Así que bueno, y ya te digo, el torneo de ustedes se está convirtiendo ya en una tradición en la ciudad de Mar del Plata, porque el año pasado hubo una muy buena convocatoria y este año escuelas que no habían venido el año pasado se estaban sumando. Así que es uno de los torneos ya tradicionales de la ciudad de Mar del Plata. Sí, nosotros agradecidos, como estamos diciendo, hace un tiempo que estábamos alejados del tema de las competencias, y escuchar este año que por ahí nosotros gente llamaba para poder venir porque habían escuchado del ambiente, de que les había gustado el tema, y nosotros más que agradecidos, porque todo lo que ustedes vieron en cuanto a las premiaciones está hecho por nosotros. Todo el trabajo, todo lo que se les va a entregar, todas esas cosas, es pura y exclusivamente hecho por la escuela, y realmente somos pocos, pero nos desdoblamos bastante para tratar de agasajarlo como lo que son familia y amigos. Y aparte, bueno, anoche estuvimos hablando por el Facebook, eran las 3 de la mañana y ustedes estaban acá organizando todo. Sí, terminamos a las 4 y media para volver a las 7 y algunos caímos rendidos 6 y media y nos despertamos con lo justo, pero bueno, es lo que nos gusta, como le vamos a decir, es el compartir y es lo que nos alegra el alma, poder mirar a un costado y ver caras amigas, caras conocidas que se están dando una mano. Como yo le digo, nosotros somos pocos danes y están todos trabajando, todos los amigos están trabajando para que esto salga bonito, así que la fiesta de todos. Seguro. Bueno, Cristian, la verdad que un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes, como vos decías, con gente amiga. Había maestros que hacía rato que yo no veía también y me los encontré aquí, así que la verdad que toda la suerte para el día de hoy. Vamos a estar acompañándolos, filmando a los chicos en las luchas, en la parte de formas y todo, para que la gente vea del trabajo y del buen trabajo que están realizando. No, ya el agradecido somos siempre nosotros, muy agradecidos a ustedes que difunden el arte marcial desde hace un montón de tiempo, difunden todo lo que se hace a nivel regional, le dan mucho apoyo, mucha ayuda, y como ya saben, para lo que necesiten cuenten con nosotros, que ahí vamos a estar. Bueno, gracias Cristian, un gusto, ¿eh? Chau, chau. Saludan a los jueces. Seguimos acá en el torneo de la Universal Tansudo y en esta oportunidad hablamos con un conocido mío.
el profesor Carlos Josef. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte, todo tranquilo. Acá bueno, trayendo a los chicos a competir y bueno, sacando buenos resultados. Y la verdad que hay un lindo torneo, Sermón. ¿Cómo vamos con los chicos nuestros? Bien. Tenemos varios primeros, varios segundos y ahora falta la mitad de competir todavía. Bueno, ahí vamos a estar con los chicos acompañándolos, con las cámaras del canal y todo. Así que, ¿qué te parece el torneo por lo que estamos viendo ahora? ¿Te parece que está bastante lindo, bien organizado? Está muy bien organizado. La verdad que me sorprendieron con la organización que tuvieron. Pero muy lindo el torneo. La verdad que mucha gente. Sí. Para mí hay más gente que el año pasado. Le vino más gente y creo que el año que viene le van a venir mucho más. Y bueno, estuvimos viendo la clínica de arbitraje para las luchas y por lo que pudimos ver, bastante clara la explicación y todos los puntos que valen, los que no valen, ¿no es cierto? Sí, explicaron muy bien, la verdad que sí, se entendió bastante porque todo el mundo está respetando eso. Está bien. Bueno, Carlos, te dejo a seguir acompañando a los chicos y bueno, suerte y esperemos que saquen muchos premios más. Esperemos que sí. Bueno, y aprovecho para invitar a todos los profes, el 8 de junio hacemos el torneo nuestro, sí, abierto, en primero de mayo y Luro, en MB. Ahí está. Es de taekwondo. Y con un área de taekwondo. Con un área de taekwondo, sí. Y la gente que se quiere informar, número de teléfono. Que me pueden llamar al 155-80-3341 o por Facebook a Taekwondo Josef. Ahí está. Bueno, listo, los esperamos a todos el 9 de junio en la ciudad de Mar del Plata, torneo abierto. Fiscaliza la asociación TV de Taekwondo y ahí vamos a estar todos juntos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Chau. Acá en el torneo de la Universal Tansudo, en esta oportunidad con un competidor que acaba de ganar su categoría de grappling, Uriel Villeneuve. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Cansado? Sí, un toque cansado. Las peleas complicadas fueron largas, 5 peleas. Sí. Gané las 5, así que bueno, bastante bien. Muy bien para la gente de Arashi Dojo. Sí, o sea, representando a mi escuela, que mi papá está de viaje, que sí, no pudo venir y estamos a cargo entre todos los cinturones negros. Buenísimo. Y dándolo lo máximo para llevarnos la copa o algo para la escuela. Bueno, ¿cómo estás viendo el torneo? Bien, bien organizado, mucha gente, muchos competidores de buen nivel. Sí. Así que, no, lindo para competir, para medirse con los otros dojos. Está bien. Escúchame, bueno, ¿y te vas a competir en otra categoría también? Sí, me falta competir en, ya competí en grappling, me falta competir en Jiu-Jitsu Sport y voy a ver si me pongo en kumite por punto, sí, para la escuela también. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, ¿y tienen algún puesto ya, otro puesto ganado en la escuela, no sabes? Tenemos en kumite, sí, tenemos un par de que están peleando y ya han llegado a la final y tenemos primeros puestos en formas, que y bueno, falta los cinturones negros de danes, sí, para las formas y kumite. Bueno. Y sport y grappling ya está. Buenísimo. Así que bueno, Uriel, te vamos a dejar descansar un ratito para que tu próxima pelea y bueno, toda la suerte para la escuela, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, chau. Grappling Senior. Tansudo con un maestro, el maestro Franco Di Meglio. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien disfrutando de
torneo que con gran cantidad de público, es una fiesta de las artes marciales, como siempre. Sí, y encontrándonos con gente amiga que hacía mucho tiempo que no veíamos, como por ejemplo, yo hacía mucho no te veía, así que bueno, coincidimos en este torneo. Sí, sinceramente lindo porque el ambiente es muy agradable, mucha gente que hace rato también que no nos veíamos, así que bueno, perfecto, acá está perfecto para encontrarse. ¿Y vinieron con mucha gente? Sí, 60 y pico de chicos. Mirá. Sí, trajimos chicos de Balcarce, Ayacucho, Rau y Mar del Plata. Mirá qué bueno. Sí. Contame cómo están trabajando, si tienen algún evento próximo, algún torneo. Sí, estamos preparando el próximo evento que tenemos, es el 12, 13, 14 de octubre en Brasil, sí. En Florianópolis. O sea que estamos para el preselectivo para el Mundial de Jiu-Jitsu que se va a realizar en Sudáfrica el año que viene. Ah, qué bueno. ¿Y van a ir con mucha gente a Brasil? Sí, más de casi 40 personas. Más o menos, ¿sabés cómo es el tema? Que cada uno tiene que pagarse o bancarse los costos, claro. Pero eso es más o menos lo que vamos a ir a Brasil. O sea, quisieran ir todos los chicos, pero lamentablemente no. Claro. ¿En Sport Jiu-Jitsu? Sí, en Sport Jiu-Jitsu, grappling, sí. Y también los brasileros van a hacer el Brazilian Jiu-Jitsu, sí. Que también competimos, pero principalmente es Sport Jiu-Jitsu. Buenísimo. Y bueno, recordarle a la gente de Mar del Plata, ¿dónde tienen la sede? En la calle Hacha y 12 de octubre. Ahí tenemos uno de los gimnasios que está acá en Mar del Plata, después en diferentes puntos del país. Sí. Y la gente que se quiera acercar, ¿qué días puede ir? ¿Días, horario? Lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22 horas. Y cualquier cosa puede entrar en la página nuestra, www.ibeglesportsujits.com. Bueno, Franco, un gusto haberte encontrado acá, suerte con toda la escuela y bueno, los vamos a estar acompañando con las cámaras y todo para mostrarle a la gente cómo está trabajando el Sport Jiu-Jitsu de Mar del Plata. Perfecto, gracias a ustedes, éxito en el programa. La verdad que nosotros los vemos que vienen luchando desde hace mucho y están teniendo éxito, así que me alegra muchísimo y mucha fuerza por ustedes también. Bueno, gracias Franco. Chau. Bueno, acá estamos con una gente amiga de tantos años, el maestro Werner Díaz. ¿Cómo andas, Werner? ¿Bien? Bien, acá estamos disfrutando del torneo internacional de Cristian Donizoni. Ya verán, hay mucha gente, lindo, a pesar del frío. Bueno, acá estamos con un grupo numeroso, uh-huh. Entre ellos, tuve la posibilidad de traer a algunos profesores e instructores. Sí. Tenemos Brian Díaz, tercer dan. La máxima autoridad de Chedo Juan, uh-huh. Instituto Argentino de Cámara de Plata, después de mi graduación. Tenemos Gastón Cariri, primer dan, Cinto Negro Prada Juan, Evelyn Díaz, y tenemos a Miguel Fernández, que es de Viboratá, uh-huh. O sea, está trabajando intensamente, ha venido con gente, hemos tenido varios puestos en este momento, así que bueno, como siempre, luchando siempre por el deporte, Orlando, vos. Y apoyando a los amigos, que eso es bueno. Sí. Así que bueno, ahora los dejo hablando con los profesores, instructores, y para que ellos vayan... Nos cuenten un poco. Contando de cómo va la escuela y demás. Ok, ¿bien? Bueno. Muchas gracias, maestro. Bueno, Brian, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Usted? Bueno, bien. ¿Participando de este torneo importante? Participando, sí. Venimos a acompañar a... Con toda la delegación, sí. Bien. Y ya empezaron a competir, ¿no? Hace un ratito ya estaban compitiendo. Ya empezaron a competir, sí, los infantiles. Está bien. Y bueno, ¿vos vas a competir en maestro o no? En forma, cabrón. ¿En forma nada más? Hace poco empecé, así que vamos a poquito. Está bien. Y bueno, contame cómo está trabajando el instituto acá en Mar del Plata. ¿Cómo están trabajando? Si, ¿en qué lugares están? El maestro está dando clases en la ciudad de Fomento Santa Rita, Camus y Berti. Así que sí, van yendo varios alumnos. Con mucha gente. Sí. Uh-huh. Y bueno, contame que vino gente también de Viboratá, ¿no es cierto? Miguel, el profesor, uh-huh. Miguel. Acércate, por favor, profe. ¿Cómo estás? Ponete al lado de él, así charlamos. Contame cómo estás trabajando allí en Viboratá, tenés mucha gente, ¿cómo estás? No, bien. Ya tenemos un par de chicos, así que estamos cada día un poquito mejor, así que hace ya 2 años que estamos en Viboratá, así que estamos viendo a ver si cómo sigue adelante y seguimos a hacer más filiales para progresar, ¿no? Sí. ¿Y vas a participar en la competencia hoy? Sí, ya tengo un par de chicos ahí en competencia, haciendo combate, así que bárbaro. Buenísimo. ¿Y vos vas a competir también? Sí, también en forma y en combate. Ah, bien. Buenísimo. Bueno,
Y bueno, acá vengo para este lado ahora. Chicos, ¿ustedes están listos para la competencia? Listo para la competencia, contento con la organización, con mis compañeros acá para dar lo mejor de nosotros y quedar bien con la institución y, bueno, como le digo, contento y... Y con todas las pilas. Sí. Con todas las pilas. Bueno, amigo, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, maestro, bien, bien. Acá bueno, después de 2 años, 3, otra vez a los torneos con mi gente, con la escuela. Sí. Entrando en forma por ahora. Está bien. Nada más. El tema es competir, no importa. El tema es estar. Seguro. Estar con la escuela, con el maestro, con gente que vale la pena estar. Y volver otra vez. ¿Cómo están viendo el torneo? Está lindo, ¿no? Bien, bien, bien. Mucha gente, muchas escuelas, buen nivel de combate en forma, tanto como Kiva, Kiwe, bueno, Kibán para... Y por lo que yo estuve viendo, la organización bastante bien. Sí, sí, sí. Ya sale de lo habitual, sí. ¿No? Así que va a estar bueno cuando entremos ya los daños. Ahí vamos a estar esperando ahí, firme. Me están diciendo de que quieren que compita yo, pero no, yo me vine así nomás, no me vine preparado hoy. Conseguimos un busito, entramos. Capaz que los ayudo en el arbitraje, vamos a ver. Así que, bueno. Bueno, acá la señorita, ¿cómo andas, Evelyn? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿vas a competir también? Sí. Sí. Bueno, y contame cómo está trabajando el Chedokuan con las mujeres. ¿Hay muchas chicas practicando? Sí, sí, somos un grupito y estamos practicando lo que sea mano, más light, para light y full y todo eso. Está bien. ¿Y cuántas chicas vinieron hoy a competir? Y hoy vinimos dos. Ajá. Dos. ¿Te puedo con tu hermana? Sí. Bueno, chicos, un gusto, los vamos a estar acompañando con las cámaras para mostrarle a la gente cómo compite la gente del Chedokuan, así que les deseo lo mejor para hoy y bueno, los vamos a estar acompañando, muchas gracias, chicos. Chau, chau. Con todo lo que era el manejo de esa área, nosotros pudimos trabajar tranquilo.
marcial. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar. Y estamos desde la República Argentina para todos nuestros amigos de artes marciales de América y el mundo. América, Asia, Europa y Australia y Oceanía. Ahí está, le mandamos los 5 continentes. Bueno, vamos a la sección, Ariel, ¿qué te parece? Extraterrestre no hay nada. No, viste. Che, vamos a la sección de películas. ¿Películas de artes marciales? Bien. ¿Eh? Bueno, ¿tenemos qué parte? ¿La de Operación Dragón? Tenemos Operación Dragón, una escena muy conocida donde Bruce Lee enfrenta al grandote ese cara cortada, sí. Que después rompe las botellas, lo quiere matar a botellazo y después, bueno, sí. Mírenla, ¿no? Sí, no quería decir la parte que están ahí los dos, sí. Están mirando la parte que se enfrentan y sí. Con las manos y le hace el golpe. Sí. La velocidad que tenía Bruce Lee, increíble, ¿no? Sí. Como hace pack y lo directamente de ahí, cortito, ¿viste? Hizo el cortito de Kardashian. Bien, rápido, muy ágil, muy veloz. Bueno, escena de panorama marcial, es decir. No. Escena de Operación Dragón y ya seguimos, dale. Para asistir a la ceremonia debe llevar el uniforme. Fuera de aquí. Señor Lee, ¿por qué no lleva su uniforme? Una tabla no devuelve el golpe. Polo. ¡Ohana! Ah!
O'Hara nos ha deshonrado con su traidora conducta. Rapidísimo. Con las piernas también. Sí. Muy bueno. La verdad que... Si habrás visto esas películas... ¿Cuánta gente habrá arrancado artes marciales después de ver esas películas, no? Ah, un montón. Sí, un montón. ¿Y cuánta gente buscaba aprender Kung Fu? Sí. Pues me acuerdo que, ¿no? Que buscaba mucho... cuando estaba acá, mirá, La grulla blanca de nuestro amigo ya fallecido, este profesor Walter Carrizo. Ahí está. ¿Viste? Che, el próximo programa vamos a pasar escenas de películas de ninjas. Vos que sos especialista en el tema, buscate escenas de ninja y lo vamos a pasar. Voy a buscar algo más tipo, sí, de ninja, algo, voy a buscar algo. Ahí está. Cuando tira la bombita de humo, alguna cosa de esa. Ahí está, que caminan por el agua. ¿Tú vas a caminar por el agua? En realidad eso era una técnica, eran como todo, hacía los ninjas eran todos trucos, ¿no? Se basaba en lo que es el jiu-jitsu, el engaño. Sí. Y eso era una técnica que consistía en de antemano, ocultar piedras debajo del agua, al ras del agua. Sí. Solamente el ninja sabía en qué lugar estaban situadas esas piedras. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Te venían corriendo, ellos ya tenían una señalización donde estaba eso. Claro. Entonces vos corrías por ahí, no se notaba que las piedras estaban ahí. Sí, y pasaba. Claro. Entonces vos de lejos lo ves y... Caminaba en el agua. Claro, cuando todos los querían hacer lo demás, venían abajo. Mirá. Es una piedra y también había escaleras también, uh-huh, con soga. Bueno, había muchas técnicas que hacían que creer a las personas que un ninja podía caminar sobre el agua. Claro, y eso viene a cuenta que vos decías también de que también usaban las creencias religiosas. Claro, ¿cierto? Entonces, el ninja siempre usaba eso como medio, ¿no? Para, claro. Porque sabía que por ahí el samurái era muy creyente, era muy devoto de las deidades y cosas, entonces utilizaba esa forma, ¿no? Para su propósito. Uh-huh. Bueno, eso. Ahí está. Estuve en Buenos Aires. ¿Otra vez Buenos Aires? Sí. ¿Tal vez todo te pasa en Buenos Aires? Sí, lo que pasa es que en esta época yo voy y vengo, hay muchos eventos para cubrir, no solamente de artes marciales, sino del mundo del espectáculo, de la política, en fin. Time Televisión cubre de todo, así que siempre nos están invitando. Ahora, en unos días vuelvo a Buenos Aires. Volvé. Sí. Tengo una invitación para asistir a un evento en la Embajada de Brasil. Ah, así que ahí vamos a estar tomando imágenes también, les vamos a comentar a la gente. Sí, sí. Capaz que si podemos vamos a pasar alguna imagen que no tiene nada que ver con las artes marciales, pero capaz que les vamos a pasar imágenes de ahí de la Embajada de Brasil. Sí, porque tiene que ver con un evento de promoción turística, así que les vamos a pasar unas imágenes. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar. Todo el programa completo lo van a poder ver en nuestro grupo de Facebook, Panorama Marcial, a través de YouTube y a través de Training Time TV. Así que tienen para mirar por todos lados. Y las notas completas que estuvimos pasando en los adelantos van a poder verlas ahí también. Bueno, me han comentado que están muy adelantadas las negociaciones para que vayas a dar un seminario en Colombia. Así estamos, sí. Bien. Estamos con eso y bueno, estamos definiendo. Sí. Básicamente los días van a ser el 26, 27 y 28 de junio. Ajá. En Colombia, en la ciudad de Cali. Ah, bien. Ahí estaré. ¿Qué tenés? ¿Alumnos ahí o...? Seminario en allá.
Básicamente por ahora es un muchacho que tiene una escuela allá de ninjutsu. Uh-huh. Y bueno, él está interesado que pueda yo hacer el seminario ya. Sí. Una vez que esté allá en esa ciudad, en ese país, uh-huh, bueno, estaremos hablando a ver si podemos formar si parte de la asociación. Eso. Buenísimo. Esa es la idea. Sí. Ah, buenísimo. Y la gente interesada en practicar ninjutsu, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde te puede ubicar? ¿A qué teléfono puede llamar? Bien, la gente interesada puede venir a nuestra sede central en Remedio Escalada 875 los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. O en Independencia y Garay los días martes y jueves a partir de las 7 y media de la tarde. Bien. ¿Un teléfono? 155-82-39-73. Ese es mi celular, así sí, que la gente que esté interesada puede llamarme. ¿Y por mail o Facebook? Bueno, por mail puede ser a admin@sasukedojo.com.ar. Admin, como administración. Como administración. Ajá. Sí. Así que y aparte ahí si lo ven en pantalla. Sí, ahí están en pantalla. Y si no, directamente en mi Facebook, uh-huh, así que las personas que quieren agregarme pueden hacerlo en el Facebook mío, que es Ariel Carballo o Sasuke Dojo. Ahí está, buenísimo. Bueno, bueno, y ahora... Ahora yo. Te toca a vos. Ahora me toca yo. Si me preguntas a mí, ahora te toca a vos. Y es más, sí, la próxima semana me tenés que hablar sobre Taekwondo también. Ahí está. La semana que viene vamos a hablar sobre Taekwondo. Sobre Taekwondo. Ahí está. Y vamos a pasar alguna imagen de algún seminario que dimos. Algo, vamos a buscar algún material. ¿Y entonces te toca? Bueno. La sede central de nuestra asociación, la Asociación Teguc de Taekwondo WTF, está en la calle Alem 3425, casi Rodríguez Peña. Y bueno, después tenemos el gimnasio en el barrio Libertad, ahí en el 3 de febrero al 8900, el profesor Carlos José. También tenemos un gimnasio en la zona del barrio Belgrano. Y ya arrancamos el 5 de mayo, estamos arrancando o retomando las clases en la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio El Martillo, a cargo del profesor Gustavo Toledo, un segundo dan, así que bueno, vamos a tener bastante material también para mostrarles de los alumnos de ahí, de los alumnos de todos los chicos de la asociación. Teléfono, esperen, teléfono, 154-426-901, y si no por Facebook, Orlando Franzosi 3, los tres palitos, en el Facebook, ahí está toda la información de Taekwondo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué días de clases? Los días de clases son, bueno, en la sede central, los martes y jueves, a partir de 18:30 infantiles, 19:30 a 21 los adultos. Y después, en los demás lugares, tenemos clases en el barrio Libertad, lunes, miércoles y viernes, en el barrio Belgrano, martes y jueves, y en la Sociedad de Fomento del Barrio Martillo también va a ser lunes y miércoles, a las 6:30 de la tarde. Ahí está. Estamos confirmando todos los horarios, por eso tengo todo en la cabeza. Bueno. Vamos a ir a una, ya que estamos hablando de Buenos Aires, volvemos con Taekwondo WTF, estuvimos, aparte de comentar con el maestro Filipa sobre el tema de Panther, indumentaria deportiva, estuvimos hablando de la Federación Sendō, había un problema con la Confederación Argentina de Taekwondo, que ahora por una orden judicial se solucionó, la Confederación tuvo que aceptar nuevamente ingresar a la Federación Sendō, a la Confederación. Pero mejor que lo explique el maestro Carlos Filipa, que él está bien empapado en el tema. Sí. Así que nota al maestro Carlos Filipa hablando de la Federación Sendō y de su relación ahora nuevamente con la Confederación Argentina de Taekwondo. Y ya venimos con ya el cierre casi de Panorama. Surcando todos los cielos. Training Time TV. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Bueno, maestro Filipa, acá estamos y queríamos conversar con usted sobre el tema de las Panteras, el equipo de Sendō, que tuvieron bastantes logros a principio de año y ahora se están preparando para un nuevo viaje. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque se logró con un equipo que se viene trabajando ya hace un par de años, que fueron creciendo desde juveniles, cinturones de color, en algunos casos los adultos. Ahora que están llegando a los cinturones avanzados y están empezando a foguearse en negro, tuvimos el primer importante resultado porque salimos campeones por equipo en el torneo de Torres que se hizo en el mes de febrero,
en la categoría adulto. Hasta ahora teníamos títulos, pero principalmente con los juveniles. Son los mismos juveniles que crecieron, más los colores adultos que también crecieron, pero de cinturón. Y ahora armamos un equipo bastante sólido de competidores que nos trajo esta alegría. Y bueno, ¿cómo están los chicos? De contentos, ¿no? Por los viajes. Sí, y ellos muy contentos porque les sale todo gratis. Claro, más que contentos. Sí, creo que son los únicos, las panteras, que están viajando con todo pago 6 veces por año a torneos importantes, porque no elegimos cualquier torneo, elegimos la más difícil. Sí. Este fin de semana próximo vamos a ir a Chile a un torneo muy difícil, que es el de Rancagua, que es el torneo más importante que hacen en Chile cada año, que dura 2 días y que el día domingo es exclusivo para cinturones negros por la gran cantidad de competidores que tiene. Y bueno, obviamente van a ir en el nuevo vehículo adquirido por la Federación Sendo. Sí, todavía tenemos los dos, pero vamos a ir solo en el nuevo, que caben 16 personas. Y ahí, bueno, ahí 16 personas duermen, comen, conviven, desayunan, almuerzan, cenan, tiene baño, cocina. Tiene todas las comodidades. Con microondas, con 2 televisores, así que muy completo. Muy contentos. Y bueno, ¿cómo se están preparando también para el próximo Open de Sendó, ¿no? El primero del año? Claro, este viaje a Brasil es el segundo torneo internacional importante que va a servir para que el 11 de mayo los que salgan campeones se ganen 15 días después un viaje con todo pago a Porto Alegre, a uno de los torneos más importantes que hay en Brasil cada año. Si no es el más importante, es el segundo. Y para eso se prepararon, con el torneo de Torre, con un torneo al cual asistimos en el Club Huracán, donde casi todos los nuestros salieron campeones, y con este otro torneo en Rancagua. Y el 11 de mayo decíamos que un equipo A se gana el viaje a Brasil, pero competidores con menos experiencia que formen un equipo B, que serían subcampeones, y a lo mejor algún competidor que saliendo campeón no haya peleado porque haya quedado libre, van a formar un segundo equipo que va a ir con todo pago a un torneo que tenemos que elegir entre una posibilidad en Chile o un torneo que va a haber en el 17 de agosto en Itajaí. Y usted me comentaba que para los competidores que no son de la Federación Sendó, pero que lleguen a los primeros puestos, ¿también hay algún aliciente? Sí, de hecho, ahora el torneo de Rancagua va a viajar un competidor que es extra Sendó. Así como han viajado unos cuantos, ¿eh? Sobre todo son varios de la zona de San Fernando, una alumna de Julián Vigo, Francisco Areñú. O sea, son varios los competidores que últimamente han tenido los beneficios sin pertenecer a Sendó de representarnos internacionalmente con todo pago por haber tenido un título en nuestro torneo. Esto se sigue dando así y los que viajen el 24 y 25 de mayo a Porto Alegre, puede haber gente que no sea de Sendó y que habiendo salido campeón se haya ganado ese mérito, o que saliendo subcampeón viaje en el segundo torneo pago como equipo B. Pero además los colores, a partir de cinturón verde, sean de Sendó o no, ahora empiezan a sumar puntos. Los que tengan 2 títulos de campeón entre este torneo el 11 de mayo y el que hacemos el 10 de agosto, van a tener un viaje pago, un pasaje en micro probablemente, para ir a algún torneo que nos interese de alguna filial de la Federación Sendó, que puede ser Río Cuarto, Capilla del Monte, puede ser en Uruguay también hay un torneo en Montevideo, puede ser un torneo en Rosario. O sea, hay varios torneos posibles de los cuales hay que elegir uno. Bien. Bueno, el torneo, vamos a decirle a la gente dónde se va a realizar y los chicos que se quieran anotar, ¿cómo pueden hacer? Domingo 11 de mayo, es en el Colegio San José de Morón, que está a 1 cuadra de la plaza principal de Morón, de la estación 11, son 20 minutos más o menos. Sí. En tren, y está a 5 cuadras de la estación de tren, o sea que es bastante accesible. La inscripción se hace por internet. Bien. O sea que no hace falta ni que se presenten. La página es www.tkdonline, se escribe, online se pronuncia, .com.ar, y ahí ya se pueden inscribir. Vale. Si directamente pagan
el día que vienen al torneo pagan ahí, se pesan y pagan, o sea que no hay necesidad que tengan un contacto ni un pago previo. Ah, buenísimo. Y bueno, pasando a otro tema, nos enteramos los otros días, alegremente, por supuesto, que habían llegado a un principio de acuerdo, a un acuerdo con la Confederación Argentina de Taekwondo, que volvía a incorporar a la Federación Sendó. En realidad, ahí no es exactamente así. Ajá. Hay una acción judicial de mi parte, porque yo no estaba en la confederación como maestro habilitado reconocido. Uh-huh. Y la gente le decían que yo no podía examinar y que mi diploma no tenía validez. Entonces, en la acción judicial se hizo una audiencia de conciliación donde la confederación aceptó, me reintegró a la página oficial como maestro habilitado y al mismo tiempo aceptó que toda la gente de Sendó pueda pertenecer a la confederación por medio de algunas de las instituciones. De hecho, la gente de Sendó, de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal y de Provincia de Santa Fe, lo hacen vía Asociación Sendó, y vía Asociación Sendó entra en Federación Metropolitana y por ahí a la CAR. De hecho, gente de Santa Fe, gente de toda la provincia de Buenos Aires, hasta Carmen de Patagones inclusive, participaron del curso nacional de coach. Están participando de los torneos CAT, porque ya el año pasado estuvimos en el torneo nacional que se hizo en Córdoba con unos cuantos competidores que salieron, creo que todos salieron campeones en ese torneo. Uh-huh. Así que muy contento con la actuación. Buenísimo. Bueno, por suerte pudieron nuevamente pudieron reconocerlo ustedes el rango y que pueda seguir trabajando bien, ¿no es cierto? Sí, en realidad siempre estuve, lo que faltaba era que hubiera un reconocimiento que ahora se puede dar judicialmente. Bien. Bueno, estuvimos en el local de Panther viendo y tomando imágenes de toda la mercadería, el inventario y todo. ¿Qué se puede hablar de eso? ¿Hay muchos cambios de precio? ¿Cómo está el tema? En realidad pasó lo que pasó en todo el país. Hubo un reacomodamiento en el mes de enero por el tema del salto que pegó el dólar oficial de 6.50 a 8. Uh-huh. Y nosotros reajustamos nuestros precios de lo que importamos en un valor similar. Pero como en Argentina se maneja todo con tema de importación, porque hay insumos, porque hay mucho, todos nuestros proveedores de lo nacional también hicieron un aumento, un ajuste similar, pero así todo quedamos mucho más bajos que otra competencia, que no son muchos y no hay nadie que tenga importación de marcas oficiales. Uh-huh. Nosotros tenemos la marca Daedo, la marca Wakoku, que son exclusivamente vendidos por nosotros. Además está la marca Adidas, marcas que no son, si bien no son oficiales de la WTF, se utilizan en todo el mundo, como la marca Bluebird. Mm. Y nuestra propia marca Panther, que en algunos casos son cosas fabricadas en Argentina y en otros casos son fabricadas en otros países como en China, en Pakistán, en Taiwán, con nuestra marca. Y que tienen precios muy accesibles porque, a pesar del aumento del dólar, hay cosas importadas que están mucho más baratas que cosas fabricadas en Argentina. Mm. Y bueno, el tema precios, lista de precios, ¿lo están actualizando mensualmente como siempre o van a hacer un ajuste quincenal ahora con este tema? Nosotros hicimos un ajuste en el mes de marzo, que fue el que tuvo que ver con lo que aumentó en el mes de enero. Sí. Y el mes de abril puntualmente aumentó un poquito algunas cosas que algún proveedor aumentó. Uh-huh. Todo lo importado se está manteniendo sin modificación. Mientras el dólar oficial se mantenga alrededor de los 8 pesos, todo lo que se ha importado sigue igual. Y lo que está por venir ahora son las nuevas empeineras electrónicas Daedo, que son las únicas oficiales en todo el mundo, que se le agregó un mecanismo especial antifraude o antifalsificación. Sí. Y eso está por llegar ahora dentro de 15 días. Bien. Y eso es para aquellos que quieren tener estas empeineras para ser usadas en torneos panamericanos, mundiales o internacionales de primer nivel tipo G1. Porque para todo lo demás las empeineras electrónicas que existían siguen siendo vigentes. Está bien, y bueno, ¿y las nuevas que van a llegar van a poder ser usadas en el torneo, en el Open Sendó? Sí, en realidad pueden ser usadas, pero las que existen hasta ahora, que son más baratas, también pueden ser usadas sin problema. Bien. Todo lo que sea electrónico de dedo es oficial y se puede usar en los torneos. Bueno, maestro, si quiere agregar algo más. No, así para comentar que hubo algunas modificaciones en la tela de los equipos, porque tenemos tres modelos. El Panther común, que es tela acanalada, que tiene un precio muy muy accesible, y hay algunos con refuerzos
especiales y con tela reforzada, pero además liviano para los que les gusta la competencia. Está el modelo Kyorugi con una tela nueva, que es muy livianita, ideal para el competidor, porque lo que busca el competidor es que no le moleste, sentir como que no tiene nada. Y eso lo hace muy liviano y lo hace muy práctico. Y tiene además una adaptación especial para el competidor, porque tiene botamangas más angostas, y eso es muy importante, porque con las empeineras electrónicas, si el pantalón le tapa la empeinera, puede ser que los puntos no se marquen. Entonces con este sistema no le va a afectar el funcionamiento de la empeinera. Bueno, maestro. Y chaqueta más larga también. Chaqueta más larga. Bueno, nos estaremos viendo entonces el 11 de mayo. Eso espero. Compromiso. Ahí está. Bueno, ha sido un gusto y nos vemos pronto. Igualmente. Chau, chau. ¿Viste? Sí. Hay mucha gente que no está bien empapada, gente de taekwondo que todavía no está bien empapada en el tema, pero bueno, son cosas que se van solucionando, son problemas políticos que se van solucionando, problemas dirigenciales, ¿viste? Está bien, y qué buena la explicación, ¿no? Muy buena la explicación, la verdad que muy claro, muy detallado, claro. Así que vamos a ver si, obviamente, vamos a ir con las cámaras a la otra parte, a la Confederación Argentina de Taekwondo, para que también den su opinión, ¿cierto? Al respecto. Sí. Bueno, ahora casi en el cierre, vamos a los eventos próximos, ya cerquita. El 3 de mayo va a haber un torneo de Taekwondo WTF organizado por la TAM, la Taekwondo Asociación Mar del Plata, a cargo del maestro Carlos Guerrini. Después, el 11 de mayo, nuevamente vamos a ir a Buenos Aires. ¿Otra vez? Sí, se hace el primer Sendo Open, organizado por la Federación Sendo, también de Taekwondo WTF, Formas y Combate. Esto va a ser en el Complejo Deportivo Don Bosco, ahí en Provincia de Buenos Aires. Después, el 18 de mayo, en la ciudad de Mar del Plata, va a haber un seminario de técnicas de competencia, juntamente con un examen de graduación de la Asociación Teguc de Taekwondo. Y bueno, ya, como adelantaste vos, en el mes de junio, sí. A Colombia. A Colombia. Nos vamos con nuestra cámara viajera a Cali, Colombia, a seguir el seminario que va a impartir acá el maestro Ariel Carballo, de Ninjutsu. Y bueno, por ahora nada más. Por ahora nada más. Tenemos bastante material para la próxima. Vamos a continuar, ¿no es cierto, Ariel, con la historia de las artes marciales? Seguimos con la historia de las artes marciales. Sí. Estaré buscando algo nuevo, algo diferente. Uh-huh. Así después, que imágenes de escenas de película de ninjas. Vamos a buscar las escenas. Sí. Lo que le prometimos los otros días, fotos de los maestros cuando eran más jóvenes. Tenemos que ya. Vayan preparándose. Estamos en eso. Y bueno, y todo lo que nos sigue ocupando, toda la información que nos viene llegando de torneos, no solamente de taekwondo, que hay mucho de taekwondo, sino hay torneos, eventos de torneos abiertos, de karate, de todo, de chedokwan, de qué sé yo, abierto, hay para todos los gustos, Así que, bueno, nada más. Y para la próxima, lo que estuvimos comentando, también material de WTF para que la gente sepa. El taekwondo WTF, el taekwondo viene de Corea, vamos a adelantarle a la gente. Y hay mucho material, nosotros tenemos material de Corea que nos han dado en la embajada, que nos han dado en el Centro Cultural Coreano de la República Argentina. Tenemos bastante material para mostrar. Buenísimo. Así que bueno, Ariel. Un saludo grande a toda la gente que nos está mirando, que gracias por el apoyo que nos dan. Exacto. Así que sigan viéndonos. Estamos contentos. Estamos muy contentos, y bueno, sigan acompañándonos. Ahora cuando nos vamos comiendo estas ricas cosas de, ¿cómo se llamaba? Dulces Tentaciones, ahí está. Sí. De Dulces Tentaciones. Chocolate de primera calidad. De primera calidad, ¿no? Hermoso. Manos artesanas, ahí está. De familia a familia, podríamos decir. De familia a familia. Así que tiene ahí para regalar desayuno, copetines, qué sé yo, de todo. Ya le vamos a. El próximo programa vamos a traer más material de Dulces Tentaciones, sí. Con todo lo que hay para ofrecerle a la gente, ¿eh? Bueno, nada más, Ariel. Ha sido un gusto, ¿eh? Listo. Lo espero la próxima. Ahí está. Saludos para todos nuestros amigos de las artes marciales de todo el mundo, ¿eh? Un beso grande para todos. Chau, chau.
momentos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones.